Estamos llegando a primavera y en esta época es cuando las marcas empiezan a mostrar todas las novedades que vamos a poder disfrutar del mountain bike en el 2024. Realmente no ha mostrado mucho más allá del Shimano Quest, esa transmisión que se va a cargar todo lo que exista desde el SLX hacia abajo, pero se viene un mes cargado de novedades. Pero antes de que salgan estas novedades, vamos a ver fotos espías, rumores y prototipos que ya están circulando por las redes, que se han filtrado o que alguien le ha echado alguna foto. Esto que veis es la nueva GT Sensor 2024, o eso dicen los mentideros de internet. Así a primera vista, yo pienso que han mejorado mucho lo que es la geometría. Fijaros ya el slooping que tiene la bicicleta y parece así que le hayan aumentado el recorrido. No sé, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que será 150-140? ¿Nos encontraremos una trail potente? No sé, a mí me gusta mucho el estilo que le han dado a esta bicicleta. Atentos a esta foto espía de una bicicleta DH de Pivot. Mirad bien, se notan racores de aluminio y el cuerpo de carbono del cuadro. Pero lo más importante es el pivote alto que lleva, que mantiene el sistema DWR de Pivot. Y mirad, aquí os dejo la patente del sistema que salió hace ya unas cuantas semanas. Y mirad la pedazo pieza dentada que lleva en el medio para poder llevar la cadena hacia arriba. Esta bicicleta de DH tiene muy buena pinta. Veremos qué tal funciona. Parece ser que el corredor de Yeti, Richie Rude, vuelve al DH. A lo mejor este año lo vemos en la World Cup. Y ha sacado un vídeo donde va montando una bicicleta de DH de Yeti. Os dejo aquí la foto de lo que parece ser que al final se va a realizar. Que esta foto la he sacado directamente de la página de Yeti, que son bicicletas especiales que fabrican exclusivamente para sus corredores. Y parece ser que al final esta va a ser la bicicleta de DH que va a llevar Richie Rude este año. Ahora vamos a entrar con el nuevo grupo de SRAM XX o XXSL o no sé cuántas siglas más. Bueno, el tema es que ha habido un montón de filtraciones de fotos y bueno, incluso en una página china de segunda mano lo tienen ya a la venta. Bueno, esto es de loco, ¿no? Los chinos ya te venden el grupo cuando ni siquiera ha sido lanzado oficialmente. Bueno, en esta primera foto podemos ver las tres últimas coronas del cassette, que se aprecian claramente que serán de aluminio, y la última corona parece ser que es de 52 dientes. Aquí vemos las bielas que no van con el grupo, pero bueno, las voy a meter aquí porque son las nuevas bielas de SRAM. Fijaros el vaciado que llevan en el centro. Este tipo de bielas se pusieron muy de moda a final de los 90 o principios del 2000. Y bueno, no sé, es cuestión de estética. Si os gusta que las bielas vayan vacías, os gustan las bielas que sean totalmente macizas. Otra cosa que se ha filtrado del nuevo grupo SRAM XX son los precios. Se han filtrado gracias a ciertas páginas web de ciclismo que han colgado los grupos a la venta sin darse cuenta. Ese error ha durado unas pocas horas y la gente ha hecho capturas de pantalla de los precios que había. Así que con vuestro permiso me voy a sacar la chuleta y os voy a leer los precios. Eso sí, por favor, sentaros, porque si estáis de pie, a lo mejor alguno se marea al escuchar los precios que va a tener este SRAM. Voy allá. El primer grupo, que es el tope de gama, que es el SRAM XXSL, el grupo completo vale 2.925 euros. El XX vale 2.475 euros. El primer grupo que os he dicho, el XXSL sin potenciómetro, vale 2.114 euros. Y el segundo grupo que os he dicho, el XX sin potenciómetro, vale 2.214 euros. Y luego aquí han marcado un grupo que se supone que es el SRAM XX específico para e-bikes, que cuesta 1.800 euros. Ahí queda eso. Dejadme en los comentarios si ya estáis ahí con la hucha de forma de cerdito ahorrando para poder comprarlo, o vais a pasar olímpicamente de este grupo. También quiero recalcar una cosa, esto no sé si es verdad, pero están en varios foros y en varios mentideros de internet, es que la cadena que trae este grupo, sabéis que este grupo lleva una cadena que es plana, específica para él, y tiene que funcionar sí o sí con esa cadena plana. Bueno, pues el precio de la cadena, dependiendo donde lo leas y donde lo mires, están hablando que la cadena vale en algunos sitios 130 euros y en otros sitios dicen que puede llegar hasta los 200 euros una cadena. Pues eso,
que el grupo SRAM XX no va a ser apto para todos los bolsillos. En esta foto estamos viendo supuestamente los nuevos frenos SRAM para 2024. Fijaros la orientación de la salida del cable. Se supone que están pensados para que el cable vaya guiado por dentro del manillar. Y fijaros también en lo grande que son los depósitos donde va el líquido de freno. ¿Habrán conseguido que estos frenos sean al final los mejores frenos de RAM y frenen que te cagas? Esta es la nueva horquilla DVO Onyx D1. La mayor novedad que trae es que las barras son de 38, así quiere hacer competencia directa a la Zip y a la FOS 38. No sé si habéis probado alguna vez una DVO, pero estas horquillas tuvieron como, digamos, un high muy alto cuando aparecieron y luego poco a poco ese high fue desapareciendo. ¿Qué pensáis? ¿Que con esta nueva horquilla van a conseguir de nuevo aparecer montadas en un montón de bicicletas? Déjamelo en los comentarios. ¡Ojo a esto! Estamos ante una bieleta para transformar la Canon del Jekyll en una bicicleta Magic y conservar su geometría. Parece ser que la marca en breve va a lanzar esta bieleta para todos aquellos ciclistas que quieran convertir su Jekyll en Magic y ganarle un poquito de agilidad. Y seguimos con Canon Dale. Esta foto muestra la nueva Canon Dale Avid. ¿Qué trae de nuevo? Pues bueno, lo nuevo que trae es que le han subido el recorrido y ahora nos vamos a encontrar con una Canon Dale Avid con 140 milímetros detrás y 150 delante. Recordemos que la antigua saca 130 detrás y 140 delante. Digamos que la han embrutecido para que, aunque siga siendo una bicicleta de trail, nos permita chuchar un poquito más en las bajadas. Y ojo, que también se ha filtrado la foto de la nueva Specialized Epic. Ojo, mirad, ahí está la foto. Pero ya muchos la llaman la Specialized Super Calibier, porque a menos estéticamente se parece mucho a la Trek Super Calibier. Estas fotos que veis en pantalla es la nueva RockShox Boxer. Aparte de los gráficos que veis que llevan, que son unos gráficos diferentes, hay un rumor muy fuerte de que las barras pasan a ser de 40 para hacerle competencia a la FOS 40. ¿Qué pensáis? ¿Que las barras serán de 40 o RockShox seguirá siendo fiel a sus barras de toda la vida? Y me he dejado para el final una novedad que está levantando bastante polémica y bueno, y creo que con razón de ser, tenéis razón. Todos los que estáis criticando esta bicicleta en redes sociales tenéis razón. Hay que decir las cosas claras y tenéis razón. Hablo de la nueva bicicleta eléctrica Focus Sun. Mirad la foto. ¡No, God! ¡No, God, please, no! ¡No! 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 Madre mía, ¿en qué estaban pensando? ¿En qué estaban pensando los ingenieros cuando han colocado el motor de esa manera? Mirar qué mazacote, mirar qué integración más mala. Si es que parece que estoy viendo una bicicleta del 2015 o del 2017. O sea, una bicicleta ahí con un motor ahí, pa, que parece que lleva un cartel escrito que diga piedra golpéame, raíz golpéame. O sea, un motor que sobresale un montón por debajo del plato. La estética de la bicicleta es embarazada o barriguda, algo que se está eliminando ya en las e-bikes, colocando el motor de cierta manera de que quede el plato siempre antes que el motor. Y va a Focus y te saca esto, pan. Focus, en vez de ir para adelante parece que vas para atrás, ¿eh? No sé, a mí no me gusta nada esta bicicleta, esa integración es una castaña. A lo mejor luego la bicicleta va de puta madre, pero yo no me compraría una bicicleta que parece que sea una e-bike, como he dicho antes, del 2015 o del 2017. No sé, ponedme en los comentarios, ¿os gusta esta bicicleta con esa pedazo de mazacote ahí en el centro? No sé. Dejármelo en los comentarios. Bueno, y ya no me quedan más fotos espías ni más rumores. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, gracias por darle al play y nos vemos en las sendas.